Y tal como estaba previsto para este lunes, el presidente del Banco Central de Bolivia se encuentra declarando, tal como había quedado pendiente ese importante acto procesal dentro de la investigación que se realiza por la salida de vehículos con divisas durante los conflictos sociales en la ciudad de La Paz, en diferentes ciudades del país. Él llegó muy temprano para presentar su declaración informativa que prevemos que se va a extender durante toda la mañana y parte de la tarde, porque son varias las preguntas a las que debe responder la autoridad del Banco Central de Bolivia.